Avui estem orgullosos de presentar com a nou jugador del València a un futbolista d'una experiència impressionant, que ha jugat en l'Arsenal, en el Milan, en l'Everton, en el Fulham, en grans clubs i que ha apostat per vindre al València Club de Futbol. Philippe Senderos, internacional per Suïssa, d'origen espanyol. Philippe tiene algo muy importante que necesitamos, que es eso que hemos visto, ese carácter, esa intención, esas ganas por hacerlo siempre bien. Y bueno, yo creo que nos va a dar muchísimas cosas. También agradecer su intención desde el primer momento de rescindir con Fulham para estar con nosotros. Y nada, simplemente que tengamos muchísima suerte juntos, Valencia Club de Fútbol, Philippe. Y gracias por elegir el Valencia porque es un grandísimo club. Philippe, Juan ha sido uno de los mejores defensas de la historia del Valencia. Su imagen preside esta tribuna. Que Juan te dé la bienvenida, que te diga qué significa jugar en este club. Philippe, bienvenido a tu nueva casa, esta nueva casa que es de Valencia y es el Valencia Club de Fútbol. Sabemos de tus exigencias y de tu comportamiento, sabemos que eres una persona responsable y estamos totalmente seguros de que vas a triunfar aquí. Queremos que seas feliz junto con toda tu familia y estaremos y tendrás siempre nuestro apoyo. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Es un gran honor de estar presentado por una leyenda de este club y también por estar en un club donde han estado grandes centrales como Ayala y bueno, grandes jugadores, y estoy muy orgulloso de hacer parte de la historia, de esta historia. Y mi historia empieza ahora y espero poder jugar muchos partidos y triunfar aquí. Después de este partido, con 17 años, pues no entré, pero estaba ahí con el Servet y me dio mucha ilusión ver a la grada, al Mestalla, y siempre he querido volver y bueno, esta fue mi oportunidad. Cuando viene un club como el Valencia a llamarte y tienes una oportunidad de venir a jugar para un gran club como el Valencia, pues no hay hesitación, vienes directamente, ¿no? Vale, no te necesitamos. Vale.